Hola, bienvenidos a Crafty Patties and More. Mi nombre es Patty y pues aquí vas a encontrar manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para tu jardín y más. En el día de hoy les voy a compartir un pastel individual pequeñito que vamos a cocinar en el horno de microondas, muy fácil, de plátano y que pues para sorprender al marido, al novio o a la amiga en este día de la amistad queda perfecto o para cualquier ocasión que tú lo desees. Bueno, pues pasemos con los ingredientes. Bueno, pues vamos a necesitar un plátano, vainilla, leche, un huevo, aceite vegetal, harina, azúcar y yo voy a ocupar stevia, pero ustedes pueden usar azúcar regular. Las cantidades exactas las van a obtener en la cajita de información. Vamos a ocupar también un poquito de nuez. Es opcional también. Aquí tengo yo polvo de hornear. Y también tengo yo whipped cream ya preparada. Pero si no, ustedes pueden hacer su whipped cream con heavy whipped cream, crema para batir y azúcar glass. Bueno, pues miren, aquí yo tengo un plátano que es más o menos mediano. Va a ser dependiendo si encuentran el plátano pues grande, lo van a partir en tres. Pero en este caso lo voy a partir solo a la mitad. Vamos a ocupar media mitad ahorita y esta la vamos a reservar. Vamos a retirar la cáscara con las manitas muy bien limpias. Y lo voy aquí a partir, a cortar en pedacitos de esta forma que queden unos pedacitos muy pequeñitos para poderlos pasar a este molde. Bueno, pues me ayudo con esta espátula. Aquí lo voy a poner sobre este molde y con el tenedor los voy a aplastar para obtener digamos como un puré de plátano, que nos quede el plátano bien triturado lo más que se pueda. Vamos a aplastarlo de esta forma. Miren, ya quedó muy bien aplastadito de esta forma. Ahora aquí sobre esta taza, yo voy a ocupar esta, voy a incorporar el huevo. Me aseguro de que no se nos vaya ninguna cascarita y que el huevo esté en buenas condiciones. Ahora con un batidor de globo voy a darle una batida al huevo. Ya quedó bien. Ahora vamos a incorporar el plátano. Aquí lo vaciamos todo. Vamos a mezclar un poquito para que se integren los dos ingredientes muy bien. Así. Ya quedó. Ahora voy a agregar media cucharadita de vainilla. Recuerden que todos los ingredientes los van a encontrar en la cajita de información. Aquí va. Vamos a cerrarla. Y también damos una pequeña mezcladita. Ahora vamos a agregar la harina, son 3 cucharadas de harina. Aquí va una, aquí van las 2 y aquí está la tercera. Yo aquí ya tenía la cantidad exacta medida, pero la estoy haciendo de esta forma para que ustedes vean. Vamos a mezclar de nuevo y asegurarnos de que la harina no se formen grumos, que con el tenedor podamos disolver si es que hay algún grumo por allí. También voy a agregar 1/4 de cucharadita de royal. Aquí se va. Ahora sí, volvemos a mezclar. Aquí la harina, como les repito, debe de quedar bien integrada
para que no se formen esos grumos que se hace cuando la harina no se mezcla bien. Ya en este momento también voy a agregar 4 cucharadas de leche. Aquí va 1, 2, 3. Aquí la leche puede ser la que ustedes usen. Aquí está ya 4. Vamos a mezclar de nuevo. Ya quedó. Se empieza ya, estaba un poquito espeso, pero ya se está componiendo la mezcla. Ahora también voy a agregar 3 cucharadas de aceite vegetal. Ahí va 1, van 2 y las 3. Ahora sí, incorporamos de nuevo, porque pues recuerden, el aceite es difícil de que se integre, pero pues aquí con el tenedor nos ayudamos para poderle dar bien una mezcladita. Aquí me aseguro, como les digo, de que no tenga grumos. Es muy importante para que a la hora que lo cocinemos no se nos vayan a quedar pedazos de harina sin cocer. Ahora voy a agregar el azúcar. Son 3 cucharadas de azúcar normal, pero en este caso yo voy a agregar 2 sobrecitos de stevia. Aquí, como les digo, es al gusto de cada quien. Yo lo hago de esta forma para que mi esposo lo pueda disfrutar, porque pues él sufre de diabetes y de esta forma muy bien puede disfrutar este pastelito. Miren, aquí es opcional, yo voy a agregar unas cuantas pasitas. Ustedes pueden omitirlas o también pueden agregar nueces. Aquí es a su gusto. Volvemos a mezclar, asegurarnos de que no haya ningún grumo de harina, como les repito de nuevo, y pues ya quedó. Lo vamos a llevar al horno de microondas a cocinar. Lo llevamos al horno de microondas y aquí va a depender el horno de cada quien. Yo este lo voy a poner a 2 minutos con 30 para que se cocine a alta temperatura, pero como les digo, depende de cada microondas. Bueno, pues miren, aquí lo vamos a dejar enfriar completamente. Y mientras se enfría, yo voy a preparar un poquito de crema para batir. Pueden usar también ustedes chantilly, pero como tengo yo esta en casa, voy a usarla. Voy a poner un poquito solamente, al igual que un poco de azúcar glass. Aquí el azúcar pues va a ser a su gusto, dependiendo qué tan dulce les guste a ustedes. Y pues también dependiendo qué cuántos pastelitos van a ustedes a preparar. Vamos a batir, empezando con velocidad baja y subiéndola hasta llegar a la velocidad alta para que se forme muy bien la crema. Bueno, pues miren, ya cuando ustedes volteen el recipiente y quede bien pegadita la crema, quiere decir que ya está lista. Vamos a retirar las espátulas. Aquí retiro lo más que se pueda. Miren, con esta espátula pasé yo por todo alrededor de la taza y lo incorporé ya en este platito para poderlo decorar. Aquí voy a empezar a tomar un poquito de la crema chantilly que acabo de preparar. Y voy a ir acomodando, no poniendo tanto. Solamente lo que quiero aquí es cubrir perfectamente bien, que no se vea el pastelito. Me voy todo alrededor para que quede solamente decoradito así, de esta forma. Y pues como ven, es una porción pues normal. No tan grande ni tampoco pequeña. Y pues de esta forma vamos a sorprender al esposo, al novio, a la amiga, al amigo. Y le vamos a dar un regalito ahora para el Día de la Amistad. Perfecto. Queda este postrecito o para cualquier ocasión que ustedes deseen.
Y pues ya quedó de esta forma ya todo cubierto. Ahora vamos a tomar el plátano que teníamos reservado. Con las manitas muy limpias, aquí vamos a... Solamente vamos a ocupar este pedazo. Con las manitas muy limpias. Y voy a empezar, voy a retirar este pedacito que se puso moradito. Y voy a empezar a cortarlo en rebanadas. Y voy a ir poniendo las rebanaditas todas alrededor del pastelito. Para que pues la persona que se lo vamos a dar sepa que el pastelito es de plátano. Ustedes, como si gustan, pueden usar también fresas en vez del plátano, sustituir. Y de esa forma, pues, ustedes pueden incorporar cualquier fruta que sea de su agrado. Las rebanaditas, como les digo, son muy delgaditas. Y ahí quedan pegadas con la crema. Así. Ya nada más nos falta aquí otra. Y ya quedó cubierto. Ahora en la parte de arriba voy a cortar una rebanadita. Aquí vamos a agarrar esta y voy a empezar a partir, yo creo, en triangulitos para ponerle unos triangulitos en la parte de arriba del pastelito. Aquí le acomodamos los pedacitos que queden muy bien decorados. Aquí, como les digo, es la creación de cada quien. Así lo vamos a hacer. Y pues ahora voy a agregar unos pedacitos de nueces. Ya saben que a mí la nuez me encanta, a mi esposo también. Entonces le voy a poner allí unos pedacitos para decorar también junto con el plátano. Bueno, pues amigas, así es como queda este pastelito que hicimos en el horno de microondas. De esta forma queda. Bueno, pues ahora a probar. Bueno, pues vamos a ver qué tal quedó. A ver. Quedó muy sabrosito, amigas. Queda delicioso. No tienen que estar tanto tiempo en la cocina preparándolo en el horno. Háganlo. Pruébenlo. Disfrútenlo como yo. Sorprendan al novio, al esposo, a la amiga. En este día de la amistad. O cualquier día que lo puedan hacer. Queda perfecto. Y yo sigo aquí. Maggie también quiere un pedacito. Bueno, amigas, pues si les gustó esta receta, esta idea, pues sean tan amables y regálenme un like. Solo tienen que presionar el dedito de arriba. Y pues les agradezco por su tiempo, por su apoyo, por sus comentarios. A las personas que comparten los videos también, muchas gracias. Eso pues nos ayuda a que más personas nos conozcan. Las invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties and More y en Instagram como Crafty Patties. También si no están suscritas al canal, las invito a que lo hagan y que activen esa campanita. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.